Parece una ventana muy segura. Así es. Bien. Esta caja tiene muchos colores. Wow, aquí debe haber vivido un pintor. ¿Qué es un pintor? Es una persona que usa muchos colores y dibuja. ¿Como Ten? Sí, como Ten. A mí también me gusta dibujar. Ay, mierda, no sabía que Marlon nos había mandado aquí. Vine a buscar algo del armario. ¿Dónde diablos está? Ah, ¿qué? Eso es lo que buscaba. Era de Sophie. La hermana de Ten. Él me pidió materiales de arte y por eso yo iba a... Ah, perdón, no sabíamos. No, no, está bien, no, no te preocupes. La verdad, estuvo ahí todo el año pasado y nadie lo tocó. Si AJ quiere usarlo para jugar, está bien. No hay problema. Dijo que puedes quedártelo. Bueno. Veo que se están acomodando. Sí, ¿está bien? Seguro, creo. Siempre me gustó esta habitación. Sophie tenía pinturas y cosas en las paredes. Muchos colores. Y Minerva tenía oído para la música. No como Luis, para nada. Ella tenía talento, en serio. Tenía una voz espectacular, muy de blues. Marlon siempre bromeaba con que conseguiría una guitarra y se irían juntos de gira por el país. Eso fue hace mucho tiempo. Después de que... Poco después, Brody y Ten quitaron todos los dibujos y así se terminó todo. Ni debí haberlo mencionado. No es un buen recuerdo. Me olvidé de lo que estaba pensando. La mayoría de los que quedamos. Muchas veces tenemos más recuerdos malos que buenos. Así son las cosas. ¿Qué fue lo que les pasó a Sophie y a Minerva? Salieron de búsqueda con Marlon y Brody fuera de la zona segura. No regresaron. Sucede. La verdad, extraño tener a alguien con quien hablar. Son demasiados hombres. Este lugar es un poco macholandia para mi gusto. Y yo no soy una persona muy sociable. ¿Me explico? Sé que a veces, tengo la costumbre de ser un poco agresiva. Sí, bueno. ¡Hey, Clem! Ahora soy pintor. Nada mal, niño. Debería regresar. Disfruta los materiales de arte. Nos vemos. Sí, nos vemos. Bueno, Alvin Jr., hora de dormir. Bueno, toma. ¿Para mí? Para la pared. Y que la casa nueva sea más linda. Buena idea, AJ. ¿Y si lo ponemos aquí? ¿AJ? Hola, ¿qué haces? Voy a dormir aquí. ¿Qué? Claro que no. Es seguro aquí abajo. Nadie puede alcanzarme. Tendrás frío allá abajo. La cama es mucho más cálida.
¿Y la puerta? ¿Qué pasa si entra alguien? ¿Y si tratan de lastimarnos? ¿Y si nos roban las cosas? La puerta es muy resistente. Créeme. Hoy intenté salir y no fue fácil. No lo sé. Aquí no me encontrará nadie. Y puedo hacer guardia y cuidarte. Puedo protegernos. Ey, ¿qué diablos te pasa? Por favor, Clem. No está tan malo aquí abajo. Estaré bien, lo juro. Bueno, bueno. Puedes dormir debajo de la cama. Toma, para la cabeza. Avísame si te da frío. Lo haré. Bien. Buenas noches, AJ. ¿Clem? ¿Sí? Me alegra que ya no tengamos que dormir en el auto. Sí, a mí también. Dejará que nos quedemos, ¿no? Supongo que nos enteraremos. Busquemos la oficina. Sé dónde está. Te llevaré. ¡Aquí arriba! ¡Vamos, Clem! ¡Por aquí! ¡Ey! ¡Ey, Jay! ¡Espera! ¡Ten esta aquí! Hola. Hola, Tennessee. ¿Qué hacen? Estaba buscando más lápices, pero no encontré ninguno. ¿Quiénes son estos tipos? Son bomberos. Ese es un policía. Ella salvará el día. ¿Pero qué eran ellos? Ellos eran la gente que nos protegía. ¿Dónde están? Nunca había visto uno. Ya sabes lo que les sucedió. No eran muy fuertes. No, no es verdad. Eran muy fuertes. Ahora dámelo y... No, ahora es mío. ¡Ey! ¡Devuélvelo! No. Ni siquiera sabes lo que son. Bueno, bueno, paren con eso. Ya no es tuyo. Es mío. No, no lo es. Buah, bueno. Gracias. ¿Sabes dónde está Marlon? No lo sé. Debe estar por aquí. Puedo ir a buscarlo. Eso estaría bien. Gracias, Ten. ¡Mira! Hey, ¿qué encontraste? Es una foto de Marlon y Luis. Son muy pequeños. Wow. Se conocen desde hace mucho, ¿eh? ¿Marlon? Quieta. ¡Oh! ¿Qué demonios está...? ¡Ey! ¡Ey, ey! ¿Está bien, muchacha? Buena perra. Dijiste que los perros te traían malos recuerdos. Disculpa, no me di cuenta de que te asustaban tanto. Pero te juro que Rosie no es tan terrible como parece. Siéntate. ¿Ves? Es inofensiva. Solo tiene que conocerte un poco. Mira, te mostraré. ¿Confías en mí? Rosie, disculpa. Lo juro, no te morderá. Bueno, está bien. Agáchate a su altura y deja que te huela.
Está bien. No te lastimará. Bien hecho. Ahora silba y dile que se eche. Échate, Rosie. ¡Eso es genial! ¿Ves? No fue tan difícil. Sí, estuvo bastante bien. Y ahora Rosie te reconocerá. Está muy bien entrenada. Era la perra del director cuando el lugar todavía funcionaba. Pero cuando el mundo se fue a la mierda, él se largó. Los otros adultos también. Nos dejaron aquí a nuestra suerte. Wow, qué imbécil. Es lo mínimo que le podemos decir. Ahora solo quedamos los chicos. Y me gustaría que AJ y tú formaran parte de eso. Los dos son muy capaces y necesitamos gente así. Mira. Este es el estado actual del plan para conseguir comida. No nos queda demasiado. Cada día es más difícil alimentar a todos en la escuela. ¿Qué es el área de trampas? Un terreno de caza. Luis construyó trampas por ahí para atrapar animales. Él y Asim tienen que revisarlas hoy. ¿Un invernadero? Ah, sí. No te pongas tan contenta con eso. Lo manteníamos muy bien. Tenía muchos vegetales cultivados, pero se llenó de maleza. Era imposible mantenerlo. Nosotros ya ni nos acercamos ahí. No me di cuenta de que había tantos árboles por aquí. Así es como nos mantuvimos alejados de los intrusos tanto tiempo. Bueno, al menos de casi todos. Es el único camino que entra y sale de Erickson. Si sales de él, en algún momento terminarás en el valle. Teníamos letreros que guiaban a la gente a la escuela, pero los quité. Queríamos que este sitio fuera difícil de encontrar. ¿Qué hay ahí afuera? Ahí es donde pescamos. Tenemos un cobertizo de almacenaje por aquí, junto al río. Es bastante seguro. De vez en cuando aparecen uno o dos caminantes. Bay y Brody tienen que ir ahí en un rato. Esa es la estación de ferrocarril. Había una reserva entera de comida bajo el suelo de madera. ¿En donde te estrellaste con el auto? Seguro que ese lugar es una causa perdida. Salía muchísimo humo de ahí cuando los encontramos a ustedes. Los caminantes se acercaron en manada con todo el ruido que hiciste. Una cosa más. ¿Ves estas líneas rojas? Sí. Todo lo que está adentro es la zona segura. Con los años se hace cada vez más chica y cada vez queda menos comida. ¿Y por qué no salen de ella? No podemos. Cada vez que alguien abandona la zona segura, pasa alguna mierda. La gente muere o desaparece. Es que... me vendría muy bien la ayuda, Clementine. No es fácil cuidar a estos chicos. Me preocupa que si no encuentro una solución, si no resuelvo el problema de la comida, no puedo perder a nadie más. Ya perdimos demasiado, amigos. Hermanos, no puedo permitir que muera otro chico. Podría destrozarnos. Todo el mundo muere. Ya no depende de nosotros. Lo sé. Pero tenemos que hacer todo lo posible para impedir lo inevitable. O al menos para retrasarlo. Todos cuentan conmigo para que me haga cargo. Para que sea el líder que necesitan. Yo de verdad quiero ser eso para ellos. AJ y tú son dos bocas más que alimentar. Pero quizá puedas ayudarme a alimentar al resto. ¿Y qué necesitas de nosotros? Luis y Asim irán al terreno de caza a buscar conejos. O al menos Asim lo hará. Luis, solo espero que vaya. No puedo pedir más. Violet y Brody irán río arriba para pescar con lanzas. Y espero que se lleven bien el tiempo suficiente para trabajar. A los dos equipos les vendría bien la ayuda. ¿Vamos de cacería? ¡Sí! Toma esto. No quiero que te pierdas. Gracias. Necesitamos toda la ayuda posible si queremos encontrar más comida.
Solo recuerda quedarte en la zona segura. Tienes que regresar a casa sana y salva. ¿Eso significa que podemos quedarnos? ¿Qué? ¿Creíste que los iba a expulsar? Quizá. Bueno, mientras tengamos que comer, son bienvenidos aquí. Tú puedes, AJ. Bueno, en marcha. Nos vemos. No es común que haya caminantes en el terreno de caza, pero a veces caen en las trampas. Si ves una cinta en un árbol, hay trampas cerca. Cuidado por donde pisas. Por favor, sé cuidarme solo. Soy casi un ninja. Un experto de las artes marciales. Gracias por la advertencia. Cuidado con ellas, ¿entendido? Bueno. Son unos aburridos. Hay trabajo que hacer. No todos tenemos el privilegio de ser el perro faldero de Marlon. ¡Ay, ay, ay! Creo que estás un poquito celoso. En mi defensa, no dejo de hacer las cosas. Solo prefiero pensar en la supervivencia como una tarea diaria. Tú entiendes. No te preocupes demasiado. Nadie puede permitirse no ver más allá. Hay que tener un plan de respaldo para sobrevivir. Claro que sí. Te crees muy inteligente, pero te falta visión. ¿Crees que eres el único que tiene una estrategia? Tengo objetivos a largo plazo. Es mejor tener varios planes. ¿Y qué pasa si no llegas tan lejos? ¡Miren este tipo! ¡Es una piñata de caminante! ¡Basta de una vez! ¡Repara la trampa y vámonos! ¡Lo haré! ¡Lo haré! En algún momento. Si quieres comida para el chico, me vendría bien una mano. Oh. Puedes jugar con este idiota y morir de hambre. Es tu decisión. No puedes morir de hambre. ¡Qué exagerado! ¿Vienes a cazar? Escucho un ruido de hojas por aquí. Sí, deja que te ayude. Gracias por tomarte esto en serio. Nunca entenderé a ese idiota. ¿Tienes buena puntería? Sí. Bien, los haré salir del arbusto. Tú dispárales. La última vez que estuve aquí, creo que uno de esos conejos había tenido crías. No sé cuántos más quedan, así que fíjate dónde disparas. Apúntales a los padres. No te preocupes por eso. De todos modos, es mejor ahorrar flechas. Vi a otros que corrían hacia aquí. Es muy difícil acertarles. ¡Clem! ¡Clem! ¡Ven aquí! ¡Mira! ¡Tengo uno! ¡Es un bebé! Bueno, toda la carne es buena. Es muy pequeño. Suéltalo y déjalo crecer. Tengo hambre. Yo también. Pero tendremos más hambre en el futuro si no lo dejamos ir. El futuro no existe, Bobo. Solo importa hoy. Y hoy tengo hambre. Tenemos hambre.
¿Lo harás? No puedo mirar. Adiós, conejito. ¿En serio? ¿Y qué comeremos esta noche? Ah, entiendo. Yo tampoco querría matar a un conejito. Me lo agradecerás en unos meses. Si es que vivimos tanto. Bueno, las trampas están todas colocadas y listas para atrapar cosas. ¿Estamos bien o qué? Creo que eso es todo. Espero que haya más presas la próxima vez. Y quizá mejor puntería. Sí, disculpa. Llevaré esto. Ustedes deberían ir con Brody y Violet a ver si tenemos algo de pescado. Lo que hay aquí no alcanzará para toda la escuela. Me gusta el pescado. Qué bueno. Nos vemos. Sígueme. Las chicas deben estar cerca del cobertizo. ¿Te gusta el pescado? Una vez me comí un tiburón entero. No puede ser. ¿Dónde están Bai y Brody? Ya tendrían que estar aquí. Mira, Clem. Un monstruo. Bai no hubiera dejado esto al aire libre. Espera, ¿es una de las lanzas? Clem, la cerradura está rota. Puede que no estemos solos. Despejado. ¡Puta madre! Este lugar es un desastre. ¡Se llevaron las provisiones! Daré un vistazo alrededor. No se muevan. ¿Estamos en peligro? Tal vez. Un cigarrillo, enrollado a mano. Esa es una página de una Biblia. ¿Clementine? ¿Qué diablos pasó aquí? ¿Alguno de los chicos fuma? No, no hay nada que fumar. No hay señales de ladrón. ¿Un ladrón? Oh, mierda. Caminamos casi 2 kilómetros y las trampas estaban vacías. Sin peces, sin nada. ¿Alguien nos robó? Ah, genial. Ahora nos moriremos de hambre. ¡Mierda! ¡Es puta madre! Es que, carajo, está bien. Está... Respira, Brody. Vamos, vamos, vamos. Vas a estar bien. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ey, calma! Encontraremos comida suficiente para sobrevivir. ¡Cállate la puta boca! ¿Quieres? Brody, cálmate. Tengo que contarle esto a Marlon. Todavía necesitamos comida para vivir, ¿sabes? Esto no nos alcanza para nada. Resuélvanlo ustedes. ¿Y qué haremos? ¿Comer rocas? Las rocas no se comen. Estoy al tanto. Marlon nos echará si no encontramos comida. Bueno, es mejor no averiguarlo. ¿Dónde más podemos buscar? Déjame pensar. La estación de ferrocarril no está lejos de aquí. No sé, estaba bastante afuera del perímetro. Había comida ahí cuando ella y yo pasamos. Vale la pena ir a ver. ¿Seguro que había comida? Segurísimo. Puede que se haya destruido una parte en la explosión, pero tiene que quedar algo. Había muchísimo. Oh, bueno, está bien. Marca el camino.
Llegamos. Ahí está la comida. Pero hay muchos más caminantes que la última vez. Vamos a morir. O morimos aquí o morimos de hambre. Elige. Clem, quizá deberías explorar un poco. Conoces mejor el lugar. Daré un vistazo de cerca. Ningún cuidado está de más. Apenas logramos escapar. Estuvo cerca. Parece terrible. Y hay un motivo. Podría subir ahí, pero no sé si nos ayudaría a entrar. Usé la campana para atraer un caminante una vez. Podría intentarlo de nuevo. Sí, siempre siguen los ruidos. Parece que tienes una idea. El sonido de esta campana podría atraer a todos los caminantes. Si uno la toca, el resto podríamos meternos en la estación sin que nos vean. Luis, voto por Luis. Esperen. Me gustaría sugerir una alternativa. Vamos, Lu. Eres ruidoso, exagerado, molesto. Eres la distracción en persona. Sube ahí de una vez. Cuanto más rápido terminemos con esto, mejor. Decidida. Me gustan las mujeres así. ¡Basta! Detente. Te acompañaré para cubrirte. Está bien, lo haré. Pero si muero, me aseguraré de que Luis caminante se las coma primero. Los distraeré hasta que vea que ustedes están a salvo. Luego, trataré de desviar a la patrulla apestosa para darles una oportunidad de que corran al edificio. Te daré la señal cuando estemos en posición. Ahí podrás empezar. ¡Buena suerte! ¡Ey, Feo! ¡No, tú no! ¡No, tú tampoco! ¡Él! ¿Qué está esperando? ¡Vamos, vamos! Maldito Luis. Solo dale un momento. No sé si tenemos un momento. Vigilaré por si vienen caminantes. Bueno, ella y yo entraremos a buscar la comida y saldremos. Me parece bien, apurémonos. Estos son perfectos. ¡Clem, mira! Pruébala. Fíjate si funciona. Necesitaré tu ayuda con esto, muchachito. ¿Todavía tienes la pistola? Por si acaso. Por si acaso.
Buen trabajo, AJ. ¿Hay más? Sigue así. De pie. Tranquila. No grites. No intentes nada. No te haré daño. Si no tengo motivos. No me jodas. No vine aquí para joderlos. Solo quiero comida. Igual que ustedes. Tú y tus amigos hicieron mucho ruido allá afuera. No fue difícil de seguir. ¿Viven cerca? Ya conocían este lugar y se organizaron bien para entrar. Ya había visto esos cigarrillos. Tú arruinaste las trampas, ¿no? Me declaro culpable. Pero fue sin querer. A veces soy muy torpe con las manos. Pareces un poco joven para andar por ahí sola. ¿Tienes un grupo? Cuento tres con los dos de afuera y creo que puede haber más. Primero háblame de tu grupo. Extraño la época en que no éramos todos tan desconfiados. Somos solo mi cara fea y yo ahí afuera. Solo, feo y hambriento. Ahora, llenaré este paquete muy despacio. Trabajamos mucho para conseguir esto. Hola, hola, pequeñajo. Juegas a las escondidas, ¿no? Eso es mala educación. No nos robes. ¿No les robo? Esto no es de ustedes. Puedo matarte, ¿sabes? No jodas, niñito. Soy más rápido que tú. Escucha, pequeñajo. Dejarás de apuntarme con esa pistola y permitirás que me vaya. ¿Entiendes? Solo me llevaré un poco y me iré. Como si no hubiera pasado nada. ¡Ey, ey, agáchate! ¿Qué mierda pasa? Toma un bolso y llénalo.